nos demuestra su pasión por el arte culinario una vez más, pero al lado de los hijos de la famosa supermodelo Cindy Crawford. Hola amigos, ¿se acuerdan cuando Harry Styles preparó unos ricos cupcakes en honor a Red Nose Day? ¿O qué tal en la película donde vimos su antiguo trabajo en la panadería? Bueno, todo esto confirma que Harry, aparte de cantar para sus Directioners, también le encanta pasar tiempo en la cocina preparando delicias para comer. El hijo de la supermodelo compartió la foto de ellos en su cuenta de Instagram y dice: "Gracias por pasar por la casa nuevamente y ayudar a los chicos y a mí a hacer nuestras pizzas". Bueno, en las fotos vemos a Harry muy feliz de ejercer sus habilidades culinarias. Esta es la segunda vez que él visita la casa de Cindy Crawford y Harry parece que ya es amigo de la familia, pues él le respondió a su Instagram donde dice: "Los veo surfeando pronto". Bueno, la hermana Kaia también compartió la foto para hacer la envidia de sus amigas y le agradeció a Harry Styles por haberles dado un ataque al corazón a ella y a su amiga. Ataque al corazón les dará a todos ustedes los Directioners el 13 de septiembre, cuando el estudio de la película This Is Us lanzará un nuevo video del documental de concierto que contendrá 20 minutos más de video jamás antes vistos y 4 temas que no hemos escuchado en la película. Bueno, aparte de estar ansiosos de Midnight Memories el 25 de noviembre, los Directioners están felices de que 1D3D se posicionó en las películas favoritas en la taquilla y hasta ahorita ha generado más o menos $23.5 millones. Bueno, esperemos ver las cosas divertidas venir por parte de One Direction, pero ahora yo me pregunto, ¿qué opinan de la pasión de Harry por la cocina? ¿Creen que algún día hasta abra su propia panadería, pizzería o restaurante? ¿Harry's Bakery? Bueno, ¿qué les parece? Opinen debajo y claro, espero sigan en Clever TV para lo último de las noticias de sus estrellas favoritas. En Hollywood, yo soy Vivian Fabiola Styles y nos vemos la próxima.